Tothom, moltíssimes gràcies per ser a CIDOB, per aquesta magnífica rebuda que ha tingut la presentació de l'acte que farem aquesta tarda. És en tot cas un plaer poder organitzar aquesta trobada amb l'ICIP i en les nostres instal·lacions després de molt de temps sense poder veure'ns cara a cara i, per tant, fer-ho no només en ocasió d'un diàleg que serà molt interessant, sinó també amb ponents internacionals per primera vegada a Barcelona en mesos de pandèmia. Així que, per part meva, aquest és un acte protagonitzat per les persones que ens acompanyen, sobretot en ocasió de la publicació del que és un llibre de gran interès pel moment en què estem vivint, Dialogar con terroristas, como acabar con los conflictos armados, que ara mateix acaba de sortir l'edició en castellà publicada per l'ICIP, i per tant, en el meu nom, en nom de CIDOB, com a director, donar la benvinguda, evidentment, en primer lloc a Jonathan Powell, que és una persona que té un llarg recorregut amb tot el que és negociacions de pau i que actualment presideix la ONG Intermediate, però us escoltaré encantat. Moltes gràcies. Estupendo, Pol. Moltíssimes gràcies per l'acollida. Sempre és un plaer poder organitzar actes en conjunt entre el CIDOB i l'ICIP. Faré una breu introducció en català i després l'acte el farem en castellà i en anglès. Hi ha traducció simultània, per tant, pels dos idiomes i a banda dels que esteu aquí. Doncs ens estan seguint per streaming, per al canal del CIDOB i del YouTube de l'ICIP, des d'altres parts del món. Moltes gràcies també a les... Pau en castellà, però en realitat crec que aquí és temàtica pròpia de... Colòmbia i ara també a nivell internacional i el Jonathan s'han preguntat contínuament i tenen, crec que, moltíssima informació per compartir amb nosaltres arrel de la seva experiència pràctica. Breument, coneixeu els dos ponents, són ponents molt coneguts, però crec que val la pena recordar part de la seva trajectòria perquè és rellevant pel que explicaran. En Jonathan és director i fundador d'Intermediate, una organització amb seu a Londres que treballa per la negociació i mediació de conflictes. Ha dialogat amb nombroses organitzacions anomenades terroristes en molts llocs d'Europa i d'Àsia i ha col·laborat intensament amb el Centre de Diàleg Humanitari amb seu a Ginebra. Entre el 79 i el 96, Powell va treballar com a diplomàtic pel servei britànic i va prendre part, entre altres, en les negociacions per retornar a Hong Kong a la Xina o la unificació d'Alemanya. L'any 97 va esdevenir cap de gabinet del primer ministre britànic, Tony Blair, i es va encarregar de les negociacions en nom del govern britànic amb l'IRA, amb l'exèrcit republicà irlandès, les quals van combinar amb l'acord de Divendres Sant de 1998. El 2008, en plena època de la guerra contra el terror, va suggerir públicament que els governs occidentals haurien d'iniciar converses amb els talibans, amb Hamas, amb Al-Qaeda, tal com s'havia fet o es fa sovint amb organitzacions més tradicionals. I un tema i uns arguments que ha expressat en diverses publicacions, entre elles el llibre que portem avui.
Per altra banda, Sergio Jaramillo, un convidat de luxe, és realment un plaer poder-lo tenir amb nosaltres i ho facilita molt el fet que visqui a Brussel·les. Sergio Jaramillo ha estat alt comissionat per la Pau durant el govern de Juan Manuel Santos i entre 2012 i 2016 va coordinar les negociacions de pau amb les FARC. Anteriorment havia estat assessor de Seguretat Nacional del govern de Colòmbia i entre el 2010 i el 2012 havia liderat les negociacions secretes, la fase prèvia, la fase 1, ¿verdad? Del que després es dividien les negociacions formals. I ens explicarà tot el tema de les fases i els dissenys de processos de negociació. També va exercir de viceministre de Defensa per Polítiques i Afers Internacionals, on va ser responsable per les polítiques de seguretat, intel·ligència i drets humans, i va ser director també de la Fundació Idees per a la Paz, un think tank colombià amb presència de societat civil i del teixit empresarial compromès amb la democràcia i amb la transformació de conflictes. Finalment, més recentment, entre 2017 i 2018, ha estat ambaixador de Colòmbia a la Unió Europea i a Bèlgica i actualment és assessor sènior de l'Institut Europeu de Pau a Brussel·les. La introducció ha estat llarga, però crec que perquè precisament el perfil dels nostres convidats s'ho mereixen. El que farem ara és estructurar la conversa amb tres blocs inicials que jo els hi faré una pregunta a tots dos i tindran 5 minuts per respondre i després entrarem en un petit diàleg i després obrirem a torn de preguntes tant del públic que està en sala com si algú ens ho vol plantejar per internet. I without then any further delay, let's move on to the main topic of the conversations, which is actually the main purpose, which is to listen to both of you. The first block is on the global context. Talking to terrorists. Hablar con terroristas siempre ha sido un tema muy sensible. Ambos lo han hecho en distintos contextos, habiendo tenido que navegar por las regulaciones políticas, normativas y morales que acompañan una decisión así. ¿Cuándo y cómo consideran ustedes que es necesario iniciar este tipo de diálogo? Y yo también me gustaría formular la siguiente pregunta. ¿Bajo qué circunstancias no sería, digamos, correcto hacerlo o no sería recomendable hacerlo? Muchísimas gracias por haberme invitado a venir a Barcelona. Es una de las ciudades que más me gusta ir. A mí, con una sola invitación dije sí, porque es un gran placer estar aquí. Y estar aquí con el señor Jaramillo, pasamos más de una década trabajando muy estrechamente y es un gran placer estar aquí con ellos. Es un tema que está muy cercano a mi corazón, porque bueno, es a lo que he dedicado mi vida desde hace muchos años. Y es difícil para los gobiernos democráticos hablar con terroristas. Si tienes a personas que están matando a tu gente, a gente decente, explicar por qué estás hablando con ellos no es una tarea fácil en absoluto. Y es por eso que los gobiernos durante muchos siglos han intentado evitar hacerlo. Lo intentan todo antes de utilizar el recurso de hablar con el terrorista. Para volver a nuestra propia historia, el IRA original de 1919, Sean Lord Joyle era el primer ministro en aquel momento. Él decía jamás hablaría con una banda armada de este tipo. Dos años más tarde, simplemente intentó conectar con Mark Collins, el líder de la organización, haciendo lo que yo también tuve que hacer. Y empezó las negociaciones que condujeron al tratado. O sea que cada vez que intentamos hacer algo primero, y especialmente cuando nos damos cuenta de que no hay alternativa, el último recurso es hablar con ellos. Si miramos a nuestra propia experiencia en Irlanda del Norte, John Major estuvo en el Parlamento británico y dijo que él jamás hablaría con Jerry Adams. Y bueno, que simplemente le haría vomitar hacerlo. Y en ese momento estaba manteniendo una correspondencia con Lord McInnes, que era jefe del IRA, intentando llegar a un acuerdo. Y gracias a Dios que lo hizo, porque si no, nunca habríamos llegado a los acuerdos del Viernes Santo. Es decir, es muy importante hacerlo. Y básicamente los gobiernos lo hacen en secreto. El gobierno español aquí siempre habló con ETA en secreto, porque cada primer ministro desde Franco negociaba con ETA. Y cada primer ministro aquí negaba que lo estaba haciendo, incluso cuando llegaron a la paz.
Y es por eso que estas negociaciones normalmente comienzan con canales secretos. Y tenemos un canal secreto con IRA que nos conduce al 1972 dirigido por nuestro gabinete. Pudimos hablar con ellos, pudimos negociar con la paz, el cese al fuego en el año 74 y el final de la primera, digamos, huelga de hambre, la segunda de hecho. Tienes que tener la capacidad de tener un contacto secreto y que los gobiernos no se sientan avergonzados de entrar en negociaciones. Lo mismo ocurrió en Colombia, como nos lo explicará el señor Jaramillo. Yo creo que existen dos cosas para tener éxito en negociar en vez de simplemente hablar con los grupos armados. Lo primero es el liderazgo físico. Necesitas tener a personas que estén preparadas a correr el riesgo, básicamente, de intentar traer la paz. Si pensamos en Sudáfrica, jamás habríamos conseguido la paz sin Nelson Mandela, un hombre realmente listo, preparado para ser humilde por todo su historial y que estaba dispuesto a todo. No podríamos tener, digamos, la paz tampoco sin la NWC. Necesitas a personas, ambas partes tienen que estar dispuestas a la paz. Y en Irlanda teníamos también a los políticos de Irlanda del Norte mismos, algunos de los cuales, como Gerry Adams y Jerry McInnes, estaban dispuestos a hacer la paz. No solo una carrera, habían podido ser asesinados por los republicanos en cualquier momento. Lo segundo que necesitamos es un dolor de estómago mutuo, algo que los académicos mencionan. No solamente se trata de eso, tiene que ser algo en que ambas partes les duele muchísimo. Si pensamos en Israel, ahora la muralla está siendo construida en Israel y en los territorios ocupados. No tenemos un dolor de barriga mutuo y, por lo tanto, las probabilidades de la paz son pocas. En Irlanda del Norte tenemos una situación que no podíamos contener al IRA para siempre, pero no podíamos ganar la guerra. Si queríamos detener la violencia, teníamos que hablar con los miembros del IRA para poder traer la paz. Y esto es lo que finalmente hicimos. Los académicos también tienen una teoría llamada rightness, que digamos que es la corrección. No puedes saber si un conflicto es correcto y ver si es correcto o no. Tienes que intentar siempre hacerlo, sí, para ver si es el momento adecuado, la adecuación para poder tener éxito. Y finalmente, lo que no harías, puesto que nos lo has preguntado, es cuándo no lo harías. Es difícil pensar en momentos en que no lo intentarías, pero a veces la gente extiende los procesos de paz indefinidamente. Y esto es muy contraproducente. El ejemplo más evidente es Kawan, por ejemplo. Cuando continuaron, aunque no existía probabilidad alguna. Y esto desacreditó completamente la idea de la paz. Y de hecho, en Palestina también, cuando parece que estuviésemos gestionando el conflicto con proceso, manteniendo un proceso indefinidamente, sin realmente tener la intención de alcanzar un acuerdo. De hecho, puedes socavar toda la noción de la paz y simplemente tener una actitud cínica sobre cómo continuamos con el proceso. Pero nunca puedes saber cuándo un proceso de paz tendrá éxito. Y puede tener éxito después de muchos fracasos. Irlanda del Norte, tuvimos el fracaso en 1973, no teníamos un proceso incluyente y el acuerdo anglo-irlandés en el que fracasó el gobierno irlandés, la declaración de 1993 también fracasó con John Major, pero el acuerdo del Viernes Santo no vino de la nada. James Malo, que era el SDLP, el líder del momento, digamos de los acuerdos del Viernes Santo, tenía las mismas medidas como en los acuerdos anteriores, pero habíamos pasado por 30 años de derramamiento de sangre. Es decir, que al final tienes éxito si continúas intentándolo, igual que ocurrió en Colombia. Precisamente, y creo que una de los grandes aciertos del proceso de paz en Colombia fue el análisis detallado de procesos anteriores, tanto dentro del país y los intentos fallidos, básicamente, pero también a nivel internacional. De tu propia experiencia en Colombia, en otros lugares, hablar con las FARC era un tabú. Y tú habías sido incluso viceministro de Defensa. Entonces, ¿cómo navegabas esa presión política y esos dilemas entre tácticos, me imagino, y humanitarios y políticos al mismo tiempo? Gracias, Cristian. Primero, de verdad, mis agradecimientos por esta invitación. Me complace mucho estar otra vez en el CIDOB. Y les agradezco esa maravillosa conferencia, Paul, que organizaron sobre el proceso de Colombia en enero del 17. Y pues un placer estar contigo y especialmente con Jonathan Powell, con quien los colombianos tendremos una deuda eterna, porque realmente como un ángel llegaba a Bogotá a apoyarnos en las negociaciones.
Digamos, sobre la pregunta en general de cuándo hablar con un grupo armado, cuándo hablar con un grupo terrorista, yo creo que hay que distinguir entre tener contactos. Yo estoy a favor personalmente en que siempre, en la medida de lo posible, haya contactos, y Jonathan, con más autoridad que yo, podrá hablar del caso del Reino Unido, que es el caso ejemplar donde siempre hubo un canal, incluso cuando todo el mundo lo negaba. Pero otra cosa muy distinta es cuando se lanza en público un proceso de paz, y sobre todo cuando esto se hace en una democracia, que es donde yo veo el vínculo entre Irlanda del Norte y Colombia, porque un proceso de paz en una democracia realmente convulsiona a la sociedad, y si no se maneja adecuadamente puede tener efectos muy nocivos, como creo que tristemente tuvo el caso del proceso del Caguán alrededor del año 2000-99-2002 en Colombia. Entonces, a mi juicio, el hombre de Estado, el estratega, el timón, tiene que coordinar unos elementos. Jonathan ya mencionó algunos, yo mencionaría, para iniciar, yo creo que es bastante obvio, pero 4 o 5. Lo primero es evidentemente tratar de construir condiciones, estamos hablando de un conflicto armado en este caso, condiciones políticas y militares favorables. Del punto de vista del gobierno colombiano, eso es lo que se trataba de hacer, y sobre todo de entender, que fue lo que hizo el presidente Santos, dónde está la ventana, y cuando la ventana se abre, coger esa oportunidad, porque así funciona la realidad, las oportunidades aparecen y luego se van, y si no se cogen al vuelo, se pierden. Ya lo mencionó Jonathan, se necesita liderazgo, se necesita voluntad de ese hombre de Estado de correr riesgos, pero cuidado, porque la voluntad no es suficiente, y en Colombia tenemos varios ejemplos de presidentes que de buena fe pensaron que a punta de voluntad y de voluntarismo iban a sacar adelante un proceso de paz, y eso no ocurrió. No ocurrió en los 80 y no ocurrió a finales de los 90. Yo creo que el presidente, y eso también lo dice el presidente Santos, tiene que ser muy realista, tiene que tener una mano muy firme en la conducción, y tiene que crear coaliciones políticas, que es el reto grande en democracia, para apoyar ese proceso. Luego, tercer punto, tiene que tener una idea de cómo va a ser el diseño del proceso. Por eso yo soy bastante enemigo del concepto, ya lo mencionó Jonathan, de madurez, de ripeness en inglés, porque yo creo que siempre hay oportunidades, pero siempre y cuando se diseñe bien el proceso. No es suficiente con que parezca que las circunstancias, como se suele decir, que los astros se alinearon. Hay que construir un proceso meticulosamente para que las negociaciones con un grupo armado funcionen. Cuarto punto, en un proceso de paz, el pasado es el presente. Hay que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con todo lo que ocurrió en el pasado, qué es lo que va a ocurrir con toda esta victimización. Esto fue especialmente importante en el caso de Colombia, donde el nivel de victimización es absolutamente enorme, el más grande de la historia de América Latina. Era imposible hacer un proceso sin eso. Y finalmente, último punto, otra vez, en democracia, siempre recordar que uno tiene la opinión pública detrás y que tiene que prestarle tanta atención a qué es lo que va a pensar su electorado, qué es lo que va a pensar el público, qué es lo que van a pensar los votantes, como a lo que está ocurriendo en la mesa de negociación, y tiene que ser ese equilibrio permanente. Por eso, en democracias, en casos como Irlanda del Norte, en casos como Israel-Palestina, Sudáfrica o Colombia, yo creo que un proceso es realmente mucho más difícil que en regímenes, digamos, autoritarios, justamente porque la paz está en el centro del debate político, está en el centro de las identidades, de la disputa política, y hacen todo realmente complicado. Que de los 6 puntos de La Habana, el más controversial fue el tema de la justicia transicional, precisamente, y las víctimas, y en qué quedaban las FARC después de hacer la guerra. Los dos habéis hecho una exposición, si queréis, un poco política y analítica de los dilemas de la negociación, pero si me permitís, me gustaría ir un poco a lo más humano, incluso preguntaros, bueno, ¿y qué dilemas casi que morales incluso os planteáis? Porque llega un día que después de hacer el diseño, si todo bien, os vais a sentar cara a cara con aquel que en tu caso habías combatido desde el gobierno y en tu caso, en cierta manera, también. ¿Y eso cómo se maneja?
en lo individual, incluso. Como... Responderte con una anécdota. Mira, yo no me sentía particularmente tierno en relación a Lyra cuando tuve que estar con Alec McGuinness la primera vez. Yo rechacé darle la mano. Alec Campbell, que era nuestro presidente, estaba en una parte de la mesa. No quiso darle la mano. Tony Blair, que era mucho más pragmático, le dio la mano. Y en el año 40, Lyra había colocado a su hermano en una lista de personas que tenían que ser asesinadas y no permitieron que Gerry Adams obtuviese una visa para ir a Estados Unidos. Sin embargo, pocas semanas después de esa reunión recibí una llamada de Mas McGuinness que me pidió, así de la nada, me dijo, ¿por qué no me vienes a ver de incógnito? Visítame de incógnito en Derry. Y no se lo digas ni a la policía ni al ejército, no se lo digas a nadie. Yo no estaba del todo seguro, pero le pregunté a Tony Blair y me dijo, sí, sí, vete, ve a verle. Y cogí un avión, cogí un taxi hasta Derry y en un rincón de la calle me sentí un poco tonto, dos tíos con la cabeza rapada me metieron en un coche y me hicieron moverme por toda la ciudad hasta que me perdí y luego abrieron la puerta y allí estaba. Llamé a la puerta y Marshall McGuinness salió por la puerta y hizo un juego de palabras de muy mal gusto utilizando el término que utilizaba Ira para matar a la gente. Y bueno, no, realmente en nuestra conversación no logramos romper ninguna barrera. Pero bueno, por lo menos establecimos las bases para poder confiar el uno en el otro mutuamente. Y bueno, de hecho, me decía que yo tenía que ir a un castillo en Belfast. Es decir, que es muy difícil, estas cosas son muy difíciles, pero tienes que superar todas tus dudas y construir la confianza. La confianza no es ilimitada, ¿eh? Porque, bueno, supongo que hay que darle algún input intelectual a las anécdotas. Cuando negociaba con Martin McGuinness hasta tarde en un monasterio en 2003, yo estaba muy preocupado por perder el avión, justo antes de la guerra de Irak, y tenía que volver a Downing. Y bueno, estaba mirando el reloj todo el rato para saber qué hora era. Estaba muy preocupado por esto. Y Martin McGuinness lo notó y me dijo, oye, dame tu reloj, y se lo voy a llevar a un relojero muy bueno. Y le dije, no, Martin, no, por favor, no te preocupes de llevarte mi reloj. Y él insistió. Y me lo devolvió 3 semanas más tarde en las negociaciones en el castillo de Leeds. Y tuve que darle el reloj a mis inspectores para que vieran si habían metido alguna cosa para seguirme. O sea que existe realmente un límite en la confianza. Pero a menos que puedas construir y desarrollar esa confianza personal, es muy difícil. Lo estás haciendo con personas que han matado a otras personas. No es algo fácil de hacer. Y personas que están en una situación mucho peor que yo para poder hacer esto y que realmente han sufrido. Para mí fue una cosa tangencial. Pero personas que han sufrido en carne propia todo ese terror y toda esa violencia. Familias, y que han perdido familias y amigos. Y no es fácil, no lo haces. Es muy difícil establecer límite. No se me ocurre una descripción más interesante que la muy aburrida expresión una actitud profesional, pero lo primero es que hay que ser muy profesional en cómo se aborda esto. Nosotros, por el diseño que hicimos del proceso, comenzamos, como ha ocurrido en muchos otros procesos exitosos, en el caso nuestro creo que posiblemente con más intensidad, con 6 meses de negociaciones secretas, digamos que permitían medir un poco en qué estaban los otros. Y lo menciono también porque de entrada lo primero que dijimos fue, nosotros estamos acá para resolver el conflicto. Lo que pasa en Colombia sigue ocurriendo, la guerra continúa en Colombia. Una de las decisiones fundamentales que tomó el presidente Santos es que no iba a haber un cese al fuego, no íbamos a conceder ninguna ventaja militar hasta tanto no estuviéramos absolutamente seguros que el proceso era irreversible.
Y nosotros estábamos ahí simplemente en una actitud de decir, acá estamos con disposición a resolver y a mirar hacia adelante. Y si esto no se resuelve acá, pues entonces nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Por otra parte, teníamos una plena conciencia de que finalmente lo primero y tal vez lo más importante que logra una negociación de paz es justamente parar la guerra y salvar vidas. Y sobre todo en el caso de Colombia, como ya mencioné, por esta bárbara victimización de millones y millones de personas, era también una ocasión para poner en valor este sufrimiento de tanta gente y para crearle una respuesta adecuada. A veces me parece que en las discusiones demasiado jurídicas, sobre todo en Colombia, alrededor del tema de la llamada justicia transicional, se pierde de vista, digamos, este elemento humano de que lo primero es responderle a las víctimas, y por eso pusimos un punto sobre víctimas en la agenda, y por eso luego en la fase ya más abierta y más pública llevamos a las víctimas a La Habana, y yo creo que eso, Cristian, para responder la respuesta sobre todos esos dilemas morales, creo que eso fue lo que nos dio la mayor fuerza, y en alguna ocasión yo la llamé como el centro espiritual de la negociación, fue ver a estas víctimas en un salón muy solemne, dirigiéndose al gobierno, dirigiéndose a las FARC, víctimas de todos los grupos y de agentes del Estado también, y entendimos por qué estábamos ahí, era para que eso no volviera a ocurrir y para que ellos tuvieran una respuesta. De Colombia fue innovador en muchos aspectos, y uno de ellos es el que acabas de mencionar. Yo creo, Jonathan, me corrige si me equivoco, que nunca antes las partes en la mesa de negociación habían invitado a las víctimas a estar presentes en la mesa, y no sé si querrás contar algo o no de cómo lo vivisteis los que estabais ahí, pero la realidad es que ahí había gente, víctimas de las FARC, que habían estado secuestradas por las FARC, que le miraban a los ojos al responsable político de su secuestro. Pero había víctimas de asesinatos extrajudiciales por parte de los militares que le miraban los ojos a los militares de graduación que, bueno, a la institución que había matado a sus hijos. Y eran víctimas, se hizo un proceso muy cuidadoso de representantes de todas las victimizaciones. Esta introducción, Sergio y Jonathan, para preguntaros un poco ahora, que hagáis una reflexión mirando para atrás sobre vuestra labor en los procesos de paz de Colombia y de Irlanda del Norte. Ahora se cumplen 5 años del acuerdo de paz de Colombia y este año se han cumplido también 23 años del acuerdo de Viernes Santo. Mirando para atrás, ¿qué destacaríais como en la parte, si queréis, de diseño de las negociaciones y sobre todo en la interacción con la parte armada, como los logros principales y al mismo tiempo, con la perspectiva del tiempo, si hay alguna cosa que ahora, hoy día, haríais de forma diferente? No sé, Sergio, como el más reciente es el caso colombiano, si quieres empezar tú. Pues fue una experiencia supremamente fuerte, yo creo que inédita. Aquí hay que darle crédito también a las Naciones Unidas, a la Universidad Nacional de Colombia y a la Iglesia Católica, que estuvieron en el trabajo de acompañar a estas víctimas. Lo primero era seleccionarlas, como es, si tiene un universo de 7 u 8 millones de víctimas, ¿a quién decide quién va a La Habana? No van a ser las partes negociando las que van a escoger las víctimas, nosotros mismos dijimos eso sería absurdo. Entonces establecimos unos criterios de que tenía que ser una representación equilibrada, plural, de la victimización en Colombia, pero francamente no nos esperábamos esto. Y recuerdo hace no tanto tiempo en Bruselas que me vino a visitar un gran hombre que se ha convertido en un gran amigo, que es Leiner Palacios, víctima de uno de los actos más atroces de la guerra en Colombia, que fue la destrucción de una iglesia en el pequeño pueblo chocoano de Bojayá, donde murieron 80 personas, más que todo mujeres y niños. Y él sobrevivió a esto, ellos mismos hicieron un acto después donde llevaron a las FARC a pedir perdón, yo asistí a ese acto, pero años después hablando con él me decía, hermanito, yo eso no estaba muy seguro de ese proceso, nosotros no creíamos mucho en eso, pero cuando entré a ese salón, que era un salón muy grande, solemne en La Habana, y vi a todas las delegaciones pararse,
y estaba ahí la iglesia y estaban los países acompañantes, Cuba, anfitrión, Noruega, los demás, Chile y Venezuela, y vi a todo el mundo pararse, vi lo que estaba ocurriendo, entendí que esto era real y que aquí había algo. Y eso fue así. Y es que no era una relación directa simplemente entre unas propuestas, que era parte de la intención, que las víctimas dijeron qué esperaban del proceso, cuál era su visión, qué esperaban de nosotros, sino era más que eso, era lo que estaba llamando yo esta especie como de fuerza moral que llevaron las víctimas al proceso. Tomamos la decisión entonces, que en ese momento me parecía acertada, creo que fue acertada, pero es triste, de no filmar nada de esto, para que no hubiera un sentido de puesta en escena, para que nadie se sintiera cohibido por lo que iba a decir, pero realmente uno dice, hombre, ¿cómo es que otras personas no van a poder ver esto que presenciamos nosotros con tanta fuerza para nosotros, e incluso para las mismas FARC? Alguien que trabajaba conmigo me dijo que había ido en cuarto de baño en medio de, porque eran sesiones bastante largas, tardaban toda una mañana y esto ocurrió 5 veces. Y se había encontrado con una mujer de las FARC, comandante de las FARC, llorando en una esquina, después de haber oído todo este testimonio. De manera que fue una cosa realmente muy, muy fuerte y es parte del proceso vivo en Colombia, porque justamente tratar el pasado es un hecho con unas, es una, un proceso con unas consecuencias tremendas, emocionales, pero también políticas, y sigue estando en el centro del debate en Colombia, que está avanzando bastante bien. La jurisdicción especial que se creó ha producido ya una serie de imputaciones muy importantes. Han pasado cosas en Colombia que no habían pasado en ninguna otra parte, que una guerrilla acepte ir ante un tribunal, acepte reconocer que cometió delitos de lesa humanidad, acepte que será juzgada por ello. Aún más extraño que un oficial de un ejército acepte esas mismas condiciones. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Me decía un embajador europeo en semanas pasadas, con que hablé por teléfono, me decía, mire, esto es una cosa increíble, inédita. Pero lo curioso es que los únicos que no entienden esto son los mismos colombianos. Porque como el debate político es tan fuerte, se pierde un poco la perspectiva de la potencia de lo que está ocurriendo. Si quieres, dejamos ahí en la parte del papel de las víctimas y la reconciliación y todo lo demás para escuchar la experiencia de Irlanda del Norte al respecto, pero luego volvemos para analizar un poco más en un sentido un poco más amplio los resultados, cómo analizamos el proceso de paz con unos cuantos años vista. Pero Jonathan, me gustaría, I'd like to hear your experience, actually what you described previously. Lo que previamente has descrito, tú mismo fuiste víctima del conflicto. A un nivel distinto que los otros, por supuesto. A ver, para empezar, debería decir que, como Sergio ha dicho, él fue muy humilde, ha sido muy humilde y muy modesto. Él fue el que tuvo la idea de que las víctimas estuviesen presentes. Nosotros en Irlanda del Norte nunca tuvimos esa idea y la mayor parte de los procesos de paz no tienen esa idea. Colombia es un caso completamente aislado en relación a la justicia transicional y la presencia de las víctimas. Y me gustaría volver a esto cuando hablemos sobre el análisis más tarde. En cuanto al ejemplo, lo que el acuerdo del Viernes Santo nos dio fue el final de una guerra civil. Lo que no nos dio es la historia. No hemos sido felices y hemos comido perdices porque tenemos los acuerdos del Viernes Santo. Tenemos todavía violencia continuada, todavía tenemos un sectarismo entre católicos y protestantes. Y lo que no volveremos a tener nunca es una guerra civil a plena escala. No volveremos a eso. De hecho, me gustaría destacar tres problemas en relación a las víctimas. El primer problema es que para el apoyo para entender lo que fue el acuerdo del Viernes Santo, fue un acuerdo para estar en desacuerdo. Muchas personas en Irlanda del Norte quieren permanecer en el Reino Unido. Muchas personas quieren formar parte de una Irlanda, una República Irlandesa unida. Ese problema básico no lo resolvimos. Lo que proporcionamos fue una base sobre la cual la gente pudiese vivir y practicar sus propias identidades en Irlanda del Norte, o bien como irlandeses, o como británicos, o como ambos. O sea que no fue un producto acabado, fue simplemente un acuerdo para que la gente pueda continuar estando en desacuerdo de manera pacífica y sin armas. Quizás podamos volver a este análisis más tarde, pero este es el problema que tenemos actualmente, porque el Brexit ha vuelto a reabrir la herida y a reabrir esta cuestión. Y el vandalismo casual político del gobierno británico a este proceso ha vuelto a abrir la herida completamente. Un problema muy, muy
Muy terrible. El segundo problema, cuando miro atrás a los acuerdos, es Porsche. Teníamos que tener, digamos, esto. Porque durante mucho tiempo, digamos, había que compartir el poder. El poder tenía que ser compartido. Durante demasiados años los protestantes tenían a los católicos callados. Y el Irlanda, muchos decían que Irlanda del Norte era un refrigerador para católicos. Teníamos que compartir el poder, porque teníamos que asegurarnos de que los católicos pudiesen decir lo que quisieran sobre el futuro de la provincia. El problema de compartir el poder es que existen las coaliciones a ambas partes y no hay manera de tener el último resultado. La democracia depende de sacar un gobierno y traer otra gente. Cuando tienes una situación en que las personas tienen que estar en el poder independientemente de que puedan ser completamente incompetentes, por ejemplo, tenemos una crisis sanitaria en estos momentos en Irlanda del Norte y no hay manera alguna de remediarla, porque no podemos eliminar a las personas responsables de esta crisis, porque es una coalición. La situación es mucho peor en lugares como, por ejemplo, Bosnia, en que tenemos exactamente lo mismo, la misma estructura de compartir el poder. Es imposible, pues, sacar completamente a un gobierno, y es un problema en Irlanda del Norte. No existe una alternativa a compartir el poder, pero es un verdadero problema. Y finalmente, lo que has dicho en relación ¿qué hacemos con las víctimas? ¿Cómo establecemos una línea en relación al conflicto? Eso es típico de Irlanda del Norte, porque nosotros fuimos incapaces de encontrar una manera de hacerlo. Tuvimos como una especie de amnistía en el acuerdo de Viernes Santo. Permitimos que todos los prisioneros salieran después de 2 años, independientemente de lo que hubieran hecho. Cualquier delito cometido antes de los acuerdos del Viernes Santo se remontaban a un máximo de 2 años. Esto resolvió parte del problema, pero no trató el problema de las personas que todavía no habían sido acusadas o sentenciadas de los crímenes que cometieron durante esos años. Y ese problema ha continuado desde el proceso. Tuvimos a Jerry Adams, que fue arrestado durante 3 días hace algunos años e interrogado. Tuvimos también a Elbridge Soldiers, a soldados que habían estado en Irlanda del Norte y su caso fue cerrado. Hemos dejado el gobierno. No fuimos capaces de establecer un proceso de verdad y reconciliación, pero establecimos una comité dirigida por un obispo católico, un arzobispo, que unió a ambas partes con la esperanza de establecer un proceso de paz y reconciliación, pero no fue capaz de hacerlo. Todas las partes, los republicanos, los unionistas, no querían volver a remover la historia, no querían decir la verdad sobre lo que había ocurrido. De manera que no fuimos capaces de hacerlo entonces. Y esto ha vuelto para perseguirnos de nuevo, porque el gobierno británico ha intentado introducir algunas legislaciones en relación a los soldados, es decir, a una parte del conflicto, lo cual no funcionará. Pero ahora están intentando encontrar alguna manera de establecer una línea, simplemente tener una amnistía para todo el mundo. Pero eso no es aceptable para las víctimas, las personas cuyas familias fueron asesinadas o que se han quedado a un lado o al otro. No hemos encontrado la manera de tratar con esto. Se ha convertido en algo muy controvertido y probablemente arrastrará el proceso de paz de nuevo al campo político. No nos conducirá a nuevos problemas, pero sí a una inestabilidad política. Y este equilibrio entre las víctimas y el pasado, las víctimas y el futuro, es un problema muy problemático. En Colombia tenéis la justicia transicional. El sistema de justicia transicional es único de Colombia y es la primera vez que se ha establecido. Nosotros eso no lo tuvimos, pero tuvimos el mismo problema. Tenemos que equilibrar las cosas. No puedes tener la pureza absoluta en la manera en que tratas a las víctimas. Todo el mundo será llevado al tribunal y será sentenciado. No. Al comienzo del proceso de paz tienes que decir, nos gustaría que se implicasen en un proceso de paz, pero al final tendrán que ir a la cárcel durante 30 años. No, la gente entonces no apoyaría el proceso de paz. Tienes que encontrar alguna manera de equilibrar, no crear nuevas víctimas teniendo un proceso de paz, pero proporcionar información sobre la verdad y reconciliar a aquellos que sufrieron durante el conflicto. Y es un balance, un equilibrio muy difícil de obtener, pero si no lo alcanzas, de hecho, nunca llegarás a un proceso de paz realmente duradero y verdadero. Dices que os está persiguiendo el hecho de no haber tenido las víctimas. Folsom, Colombia, de gestionarlas. Me imagino que es muy fácil identificar los puntos débiles de un acuerdo de paz desde fuera o desde la distancia del tiempo. Pero un acuerdo de paz es lo mejor que se puede conseguir en ese momento dado y bajo las circunstancias de ese momento dado.
y con el tiempo pueden cambiar las circunstancias y las ventanas de oportunidad de las que hablabas antes. Pero en la línea de lo que comentaba ahora Jonathan, reflexionando con los 5 años de distancia, un sentido un poco más amplio a las negociaciones con las FARC, ¿qué destacarías como los logros y qué ahora con la distancia piensas, hombre, habría estado bien que esto lo hiciéramos de esta otra manera? En general. Sí. Digamos, así repitiendo rápidamente, pues creo que en primer lugar hubo un diseño adecuado con una secuencia que ya describí, comenzando con una fase secreta para establecer unos parámetros aceptables para la sociedad. Hubo una, ya también ya hablé de eso, una estrategia integral donde se coordinó el componente, llamémoslo militar, con la negociación de una manera que con frecuencia es difícil de hacer, y también en la misma negociación, no solamente digamos en el campo de batalla, sino desde el inicio aseguramos que estuviera coordinada una cosa que las FARC nunca habían aceptado, que es que el resultado del acuerdo tenía que ser la implementación inmediata y conjunta de todo lo que se acordara, incluyendo el desarme de las FARC, cosa que nunca habían aceptado antes y por eso esto salió tan bien. Realmente el desarme de las FARC, supervisado por el Consejo de Seguridad, fue absolutamente ejemplar. Ya hemos hablado de las víctimas. Yo resaltaría también 2 elementos adicionales. El hecho de que Colombia sí tratamos de aprender mucho las lecciones del pasado, de otros lugares, de Irlanda del Norte, pero sobre todo de nuestros propios errores. Y es que uno tiene que ser el dueño de su propio proceso de paz. La comunidad internacional lo puede apoyar mucho, pero no puede suplantarlo, no puede estar en el timón. Son los colombianos los que tienen que resolver y fuimos muy cuidadosos en la arquitectura del apoyo internacional al proceso. Y luego, digamos, la misma, hay detalles, digamos, la delegación que escogió el presidente Santos ya para la fase pública, una delegación con unas personas muy importantes. Yo destacaría evidentemente a Humberto de la Calle, antiguo vicepresidente de Colombia, un hombre de enorme prestigio que condujo esto con toda su sabiduría después de haber pasado por cosas tan importantes como la constituyente en Colombia, la presencia de tal vez el comandante militar y el director de la policía más reputados en Colombia en la misma delegación y la presencia luego de militares activos en la negociación. Todos estos fueron elementos que añadieron junto con la metodología, que esto funcionara. ¿Dónde estuvo el límite? Digamos, ¿qué es lo que ha hecho la cosa de Colombia realmente tan difícil? Y es justamente este asunto de la política, de la opinión pública y todo el debate que hubo alrededor del, temo usar la palabra en esta ciudad, del referendo que tuvimos, porque no se entiende, mucha gente, incluso académicos brillantísimos, escriben y dicen, no, esos tipos eran unos absolutos brutos, unos irresponsables, ¿cómo es que acuerdan tener un referendo para acordar lo que se, a lo que se llegó? Yo puedo explicar la lógica interna de por qué se hizo, pero quiero insistir en la importancia fundamental para la misma negociación de haber acordado esa idea, porque desde el inicio sabíamos que íbamos a terminar esto, y entonces la referendación popular desde el inicio era un límite que nos autoimponíamos. Como dicen los constitucionalistas, nos autoamarrábamos diciendo con mucha frecuencia en la mesa de negociación, esto no lo van a aceptar los colombianos jamás y esto no lo podemos hacer. El problema, vuelvo a esto, es que en democracia una negociación de paz está en el centro del debate político y yo tengo la convicción y he estudiado esto porque, como se imaginarán, me interesa, por no decir me obsesiona. Yo creo que la única excepción es el caso de Israel-Palestina, donde un proceso de paz ha tenido una oposición tan feroz como la que tuvimos nosotros en Colombia por parte del expresidente Álvaro Uribe. En el caso de Israel, todos ustedes saben cómo se comportó Netanyahu en los 90s, cómo fue la cosa con Rabin y lo que ocurrió después. Entonces, eso hace que las cosas sean realmente extremadamente difíciles. Y son parte del juego político, son parte porque pues hay intereses muy grandes, pero hay sobre todo intereses políticos muy grandes y se lleva unas sorpresas como que 2 días antes
del referendo se acaban de cumplir, no, se cumplirán en 2 días, 5 años, el plebiscito en Colombia. El presidente Uribe llevó a los colombianos a votar por una paz sin impunidad y en contra del acuerdo, y 5 años más tarde le dice tranquilamente a la comisión, al presidente de la Comisión de la Verdad, oiga, ¿por qué no pensamos en una amnistía general o algo así como un borrón y cuenta nueva? Entonces, está la dimensión de que realmente lo que estamos es en un juego de poder político en democracia. Yes, please. A brief point. Creo que es relevante también decir lo que ocurrió en España. Lo que nosotros encontramos en Irlanda del Norte, una de las razones por las cuales pudimos llegar a la paz es porque teníamos una política de bipartidismo. Es decir, cuando Tony Blair se hizo líder del Partido Laborista, apoyó lo que John Major hacía para lograr la paz en Irlanda del Norte, aunque no estaba de acuerdo mientras lo hacía. Simplemente se decidió que eso es lo correcto, que es lo que había que hacer. Y nosotros fuimos a Downing 10, los Tories ganaron, los conservadores, y apoyaron lo que nosotros habíamos hecho en Irlanda del Norte. Y esto hizo que fuese mucho más fácil alcanzar la paz en Irlanda del Norte. Cuando yo observé el proceso de paz aquí con ETA, para el Partido Socialista, para el gobierno socialista, era muy difícil debido a la crispación, la actitud crispada del Partido Popular en la oposición. Lo hicieron tan difícil como pudieron para que el gobierno socialista pudiese alcanzar la paz. Y lo mismo ocurrió en Colombia realmente, con Uribe. Y yo encuentro que es muy difícil entender esto. ¿Por qué jugarías el juego político en este tipo de contexto? Me parece simplemente algo muy irresponsable de hacer. Y hicieron que fuese casi imposible reconocer que es necesaria lograr la paz y hacer algunas concesiones para que la gente dejase de ser asesinada y se desarmase. Esto fue muy importante desde nuestro punto de vista. El bipartidismo lo facilita y la crispación hace que sea imposible. Bueno, ha llegado el momento para pasar a un contexto democrático, a un contexto completamente diferente. Pasemos a Afganistán, que por razones evidentes es titular. La guerra global contra el terrorismo empezó y acabó probablemente en Afganistán en este marco referencial de 20 años. Y empezó con el presidente Bush, que dijo: o estás con nosotros o estás con contra nosotros. Y como muchos otros gobiernos del pasado, algunos años más tarde empezaron a tener una conversación secreta con los talibanes que duró durante varios años y que finalmente condujo a un acuerdo que luego se suponía que tenía que permitir unos acuerdos directos con el gobierno talibán, pero los talibanes nunca participaron plenamente. Nunca he mencionado en la introducción que ambos han estado implicados en el proceso de paz en Afganistán, han estado asesorando al gobierno afgano sobre su abordaje o enfoque. Existe tanto material por analizar y tanto material para reflexionar, pero en base a sus experiencias personales y en base a lo que hemos estado diciendo hasta ahora sobre hablar con los terroristas, ¿qué les gustaría compartir? ¿Por qué para los americanos era correcto o no hablar con los talibanes desde que se implicaron y encontrar una manera honrosa de salir del conflicto? ¿El gobierno afgano habría podido hacer algo distinto? En cualquiera de los casos, yo creo que todos y todas sabemos algo sobre la violencia del conflicto afgano. Sabemos muy poco sobre los esfuerzos que se están realizando para alcanzar la paz. Sea lo que sea que quieran, digamos, compartir con nosotros desde su experiencia personal, será bienvenido. Bueno, trabajamos muy, muy estrechamente a la hora de aprender lecciones de la experiencia con el gobierno afgano y los procesos de negociación de la paz. Y recientemente se celebró el 20º aniversario de la guerra contra el terrorismo. Es una buena oportunidad para pensar en los errores que cometimos y aprender algunas lecciones de esos errores para no repetirlos durante los próximos 20 años. Y también creo que podríamos hablar de las intervenciones, de la utilización de drones, etcétera. Pero concentrémonos en los aspectos de la negociación de paz. Y yo escogería 3 temas de Afganistán. El primero fue el error que se cometió al comienzo. Y yo seguramente podría ser culpable de este error. Yo habría podido hacer algo distinto. Pero bueno, estamos hablando del año 2004, cuando los talibanes fueron vencidos. Y querían la paz. Querían volver
a sus aldeas y pueblos querían poder implicarse en los debates sobre el futuro de Afganistán y les habríamos podido implicar. Y los americanos nos dijeron en casa que no podían hacer esto, que sacarían a los talibanes y los destruirían del todo y que los llevarían a la frontera con Pakistán. Y este es el error clásico de la justicia, porque quieres excluir a los que han sido vencidos y solo quieres hacer la paz con aquellos que te gustan. Eso no funciona nunca. Si quieres, nunca lograrás alcanzar una paz duradera, ni más ni menos que lo que se logró en 1919. Quisimos aprovechar las oportunidades, los talibanes estaban dispuestos, habría podido haber una negociación antes de que los talibanes volviesen de pleno a los éxitos militares que obtuvieron. Esto fue rechazado por el gobierno laborista del Reino Unido y el gobierno demócrata de los Estados Unidos, porque no querían hablar con personas que no respetaban los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la formación y educación de las niñas. Estamos totalmente de acuerdo con ellos, pero no puedes negarles hablar con ellos, negarte a hablar con ellos, porque simplemente tengas un punto de vista distinto. Pero en 2014, el gobierno norteamericano empezó a negociar con los talibanes sobre el soldado que había sido secuestrado. Y hicieron una negociación transaccional más que una física. Bajo el presidente Trump entraron en un proceso de negociación en que el presidente Trump quería salir, y es evidente lo que le estaba haciendo, estaba intentando salir. Y en esas circunstancias, ¿por qué los talibanes quisieran negociar de manera seria? Y no simplemente insistir en lo que querían. Y el negociador estaba constantemente desautorizado durante los procesos de negociación. Y esto no fue la perspectiva de una negociación seria, ni porque no empezaron la negociación entre el gobierno afgano y los talibanes, paralelamente a las negociaciones americanas con los talibanes. Fue una última oportunidad para la paz cuando el presidente Biden llegó a la presidencia. Su asesor de seguridad nacional le dijo: ¿por qué no impones unas condicionalidades que se saldrían de Afganistán solo si los talibanes cumpliesen sus promesas en la negociación y que no atacasen las ciudades? Y los talibanes no hicieron ninguna de las dos cosas. Y el presidente Biden decidió él mismo sacar esa condicionalidad. Dijo: nos vamos y no voy a aceptar ninguna condicionalidad. Los talibanes no quisieron negociar bajo estas circunstancias. O sea que las tres oportunidades de negociación fueron perdidas. Y el gobierno, la delegación del gobierno afgano lo intentó muchas veces. Hubo debates sobre temas que habrían podido encontrar una manera de ver la luz, discusiones y debates, pero nunca se realizaron realmente por la imagen más amplia que acabo de describir. Yo creo que ese es un ejemplo de una oportunidad perdida. Y tenemos que entender que yo creo que los talibanes cometieron el mismo error que nosotros cometimos en 2001. En vez de tener un acuerdo inclusivo e incluyente para todo el mundo, simplemente están sacando a todos los que no son contrarios a ellos. Y esto es exactamente el mismo error que nosotros cometimos en 2001, que les conducirá finalmente a otra guerra civil, a menos que cambien de opinión. Esto lo podemos debatir más tarde, pero yo creo que estos son los tres errores que se cometieron. Share with us. Una visión, me atrevo a decir, tal vez incluso un poco más dura, porque realmente lo que ha ocurrido en Afganistán es una absoluta catástrofe, y es una catástrofe para los afganos, para la gente se olvida, para la gente que vive hoy, que no son pocos, son muchos, 30 y algo millones de personas que viven hoy en Afganistán. Y si uno mira hacia atrás los 20 años, pues ya hizo el recuento Jonathan, realmente es una historia de ventanas de oportunidad perdidas, la del 2001, la no inclusión de los talibanes en Bonn. Me parece especialmente grave lo que ocurre, Jonathan habló del 8, eso pasa 8, 9, 10, cuando Estados Unidos y la OTAN están en su punto de máximo despliegue, de máximo poder. Algunas personas insisten fuertemente en el Departamento de Estado en que se haga una cosa mucho más seria de negociación, y los militares mismos dicen: no es, esto todavía no está maduro, esto no es el momento. Yo creo que eso es lo que muestra, a mi juicio, son las consecuencias del 11 de septiembre, que militarizó la política exterior americana, y ese sistema está roto por dentro. Los que mandan la parada, o los que mandaban en esa época la parada, y creo que eso tuvo consecuencias en la decisión de Biden reciente, fueron los generales. Y se perdió esa oportunidad donde se sabe que había contactos y que hay unas posiciones incluso más flexibles alrededor del 2010-11 de los talibanes. Luego pues pasa lo de la negociación directa con ellos, que era una negociación prácticamente imposible, porque es una negociación bajo Donald Trump, se imaginarán cómo es eso,
pero de todas maneras yo sí creo que se cometen por lo menos dos errores pues, fundamentales, más allá de que no se incluya al gobierno afgano, que los talibanes no aceptaban, y una es que se trató a los talibanes como si fueran el soberano, se les pidió garantías de que el suelo afgano no fuera usado por terroristas, como si ellos fueran el Estado, o sea, la señal, pues un semáforo verde, ya los estamos tratando a ustedes como Estado, y además vamos a nosotros a limitar nuestro uso de la fuerza, vamos a dejar de usar el poder aéreo, y entonces para ellos pues, la situación ya era muy favorable, de manera que cuando llega el nuevo gobierno, pues esto era una cosa muy difícil, y sin embargo, como siempre, no hay que dejarse confundir del todo de la historia, porque siempre aparecen oportunidades, y en lo que estuvimos Jonathan y yo fue la última oportunidad donde realmente hay que decir que los afganos, yo sigo personalmente muy conmovido por esto, hicieron un esfuerzo muy grande por organizar su delegación, por aprender, pero los dejaron solos porque Estados Unidos renunció a tener realmente una estrategia integral donde se dijera, bueno, vamos a condicionar nuestra salida a que haya unos mínimos, por lo menos una hoja de ruta, y sobre esa base nos vamos. Y tenían una opción claramente para mí que era, y si eso no ocurre, nosotros nos vamos a ir, pero unilateralmente, pero no están ganando absolutamente nada con este resultado, y lo que muestra esto es que a Occidente finalmente muy poco le importa la gente y los afganos. La prioridad era el asunto de las garantías contra el terrorismo, y hoy en Europa la preocupación sobre la posible migración a Europa por todas las consecuencias, y los afganos ¿qué? Los afganos a nadie le importó francamente al final, y uno ve realmente, se le rompe el corazón con las historias de todo lo que está ocurriendo ahora. Vale, pues ya prácticamente, you said you wanted to add something on the Afghan issue. Antes de abrirle, ceder la palabra al público, muy brevemente, la historia no ha acabado aún. Hemos abandonado Afganistán, pero Afganistán no nos ha abandonado a nosotros. Nosotros en Europa nos enfrentamos de nuevo. Si simplemente dejamos que las cosas sigan así, nos enfrentamos a un desastre humanitario. Nos enfrentaremos a las consecuencias en términos de refugiados, en números masivos que ya están en Afganistán, saliendo de Afganistán, además del terrorismo que ya ha vuelto a Afganistán. Y serán de nuevo los que sufriremos por ello, a menos que tengamos un papel activo en ello. Y este tema tan difícil moral al que hemos estado refiriéndonos hoy, si no nos implicamos con los talibanes, habrá una auténtica catástrofe en Afganistán. Y si nos implicamos con los talibanes, entonces, bueno, estaremos apoyando un régimen de alguna manera que no apoya los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la educación de las niñas. Estamos entre la espada y la pared. Y la respuesta es sí, por supuesto que nos tenemos que implicar con ellos, pero y tenemos que comunicar con ellos, pero no les podemos recompensar. Y nos tenemos que asegurar de que la gente pueda comer y de que el gobierno funcione, pero no les podemos recompensar a menos que realmente pasen a un gobierno inclusivo. Y nuestra exigencia de no aceptar ataques terroristas debería también incluir a los otros afganos en el gobierno afgano. Y esto es lo único que puede producir una paz duradera. Tenemos un interés en que Afganistán tenga estabilidad y justicia. Esto no ocurrirá a través de la negociación, ocurrirá con el tiempo. Pero si simplemente le damos la espalda a Afganistán, bueno, esto no ocurrirá nunca. La condena a un nuevo ciclo de violencia, ¿qué? Porque esto es además muy frustrante si habéis estado... Yo soy personalmente muy pesimista sobre todo lo que va a ocurrir ahora, pero creo que hay elementos de lo que se fue construyendo que podrían ser adoptados en el posicionamiento internacional frente a Afganistán. Porque no se nos olvide que realmente lo que ocurrió fue una cosa increíble, es como ver en cámara lenta el derrumbe de un país, mientras que aquí están todos los enviados especiales hablando de esto como si fuera un partido de fútbol y diciéndoles, bueno, muy bien, entonces negocien, y ya y caían las ciudades, que es lo que pasó en julio, y en ese momento, las últimas reuniones que hubo internacionales en Doha, que ocurrieron entre la primera y la segunda semana de agosto, donde estaban todos los países vecinos, estaba el grupo más importante, que es lo que se llama en inglés la Troika Plus, que son Estados Unidos, Rusia, China y Pakistán, estaban los países europeos y las Naciones Unidas y la Unión Europea, y se comprometieron en público con una serie de principios,
cualquier solución para Afganistán tiene que incluir un gobierno inclusivo, tiene que incluir el respeto a los derechos humanos, especialmente las mujeres, tiene que incluir un mecanismo de gobierno representativo. Y en esa misma declaración, la última que hicieron en conjunto todos estos países, incluyendo a Turquía también importante y a Qatar, que estaba organizando estas reuniones, también dijeron que no iban a reconocer ningún gobierno que fuera el resultado del uso de la fuerza militar. Vamos a ver eso en qué resulta. Pero hay elementos de eso que se podría recordar y decir, bueno, señores, ustedes todos dijeron esto, esta era su posición, ahora ¿cómo funciona? Y ahí es donde siempre el diablo estará en los detalles de cómo eso se puede traducir con mucha dificultad, porque francamente, como se dice en inglés, el leverage, el peso que tiene hoy en día Occidente en Afganistán es supremamente limitado. Pero sí puede uno tener por lo menos un marco de interlocución. Es decir, mire, yo voy a hacer unas cosas sobre la base de esta comprensión que tengo, que es lo que pienso que debería ocurrir. Y yo no soy, pues yo soy muy pesimista de lo que va a ocurrir en Afganistán, pero yo tampoco comparto la visión de algunos que piensan que entonces ahora tenemos un régimen que maneja firmemente Afganistán y que así será por décadas. Eso no va a ser así. El gobierno de los talibanes es un gobierno pashtún, excluyente, incompetente, que va a tener toda clase de dificultades, y entonces hay que hacer justamente lo que no se hizo antes, y es tener una estrategia integral y ver cómo se manejan de manera astuta las pocas zanahorias y garrotes que quedan en esa interlocución. Bueno, Sergio, thank you. Jonathan, cerramos el primer bloque de preguntas facilitadas por mi propia persona y ahora voy a tomar turnos. Pido que os presentéis con nombre, seáis breves en vuestra intervención y si la pregunta va dirigida a uno o los dos ponentes, por favor. Y tomaremos, he visto tres manos por ahora, una, dos y tres en un primer turno. Sí. Hi, thank you for that excellent session. My name is Montserrat Radigales. I'm a journalist. I was actually back in the 80s and 90s London correspondent. I cover quite a lot of Northern Ireland. And I have two questions for you, Mr. Powell. The first one is, when do you think, talking about when to negotiate and when not to negotiate, do you think that times of extreme crisis, I'm thinking, for example, the time of the hunger strikes, is it best to negotiate, not to negotiate? At that time, that crisis led to the back channel being reactivated in a way. Obviously, the British government seemed not to make the concessions, but once the prisoners were demanding, but once the hunger strike finished, actually most of the concessions were granted. And the second question is what you were mentioning now, how to draw a line, and all the current controversy about forgetting all the past cases and granting total amnesty and all that. That's a delicate question I'm going to put to you. That's a difficult one. Because one may think that from the process of possible trials, things might emerge that the British state may not want to emerge. I mean, there's been already quite a lot known about collusion between the security forces and the unionist paramilitaries, and there were the Stevenson inquiries and all that. To what extent that is part of the problem? Sorry, thank you. There's another one somewhere in the back. No? Yes, there. Mi nombre es Borja Paladini. Una pregunta para Sergio y Jonathan, si quiere comentar algo, pues bienvenido. Uno de los retos de negociar con terroristas es que terminas negociando temas sustantivos que son importantes para la sociedad, que no fuiste capaz de negociar y acordar con la sociedad misma. Pensando hacia el futuro de los procesos de paz y quizá pensando en el caso del ELN en Colombia, no tendría sentido en lógicas de diseño de procesos de paz, plantear diálogos locales y nacionales con la sociedad para negociar la agenda sustantiva que se defina y solo en paralelo negociar con el grupo armado
una agenda más centrada en cómo ellos, sin armas, van a ser parte del proceso de cambio social que se va a acordar con la sociedad? Más preguntas, pero como estas ya han sido bastante intensas, si os parece, respondemos estas y luego vamos aquí y allá. If you want to start, Jonathan. Yeah, let me start. A ver. Son preguntas excelentes las que habéis formulado. Voy a empezar con la segunda y luego pasaré a la primera. Como digo, se trata de un problema muy vivo en la Gran Bretaña hoy en día, porque el gobierno ha presentado propuestas rechazadas por todos los partidos, los unionistas, los nacionalistas y republicanos, y por el gobierno irlandés también. Y han gestionado todo el tema terriblemente. Pero tenemos el problema de que tenemos que evitar que estas cosas vuelvan a los tribunales, porque nunca producen satisfacción para nadie. Si tienes un caso en los tribunales 40 años después del acontecimiento, es muy difícil sacar agua limpia. Y por lo tanto tenemos que tratar con el problema, pero lo hemos tratado de manera errónea. Se tiene que tratar de manera correcta. ¿Hasta dónde la colusión estatal? La colusión estatal ya no afecta a las personas que están en el gobierno. Esto es todo de antes que nosotros llegásemos al gobierno. Eso es lo que atrae a las personas. Digamos, existían problemas específicos. Yo siempre hablo del caso de Fine Gael, que seguramente conocen, la familia Fine Gael. Encuentro que su caso es muy difícil de tratar, porque son unionistas que acabaron en las filas republicanas y con problemas de seguridad. Bueno, se ha hecho una encuesta y una investigación general para saber cuál es la verdad, pero los servicios de seguridad están preocupados de que los agentes que todavía están vivos se encuentren revelados y bajo esas circunstancias serían asesinados por venganza. O sea que existe un problema generalizado sobre cómo tratar con este tipo de tema. El problema es inferior actualmente y existe una guerra actual entre la autoridad, digamos, que lidera todo esto sobre cómo analizar los problemas del pasado. De hecho, él está analizando toda la cuestión de la colusión. A ver, yo personalmente nunca he analizado este tipo de casos, pero hubo algún tipo de colusión que implicaba a la policía y el ejército. Pero no creo que los servicios de seguridad seguramente no estuvieron implicados en este tipo de colusión, ni los políticos. Esa es mi visión. Puedo equivocarme. Tienes toda la razón, es un problema, pero es un problema que no nos detendrá a la hora de resolver el problema ahora, porque han pasado 40 años. En lo que se refiere a la primera pregunta sobre las crisis y si el momento es adecuado para empezar la negociación, a ver, específicamente en lo que ocurrió en Irlanda del Norte, es interesante que lo primero fue resuelto por un hombre llamado Michael Oakley, que era un miembro de la SAS, que fue al aeropuerto de Belfast para negociar con Catherine Grace, jefe del IRA, y sacaron una solución para evitar la primera huelga de hambre. No lograron llegar a un acuerdo para intentar detener la segunda huelga de hambre, y eso no funcionó. Yo creo que el punto general es un punto importante. A menudo, cuando hay una crisis, es un buen momento para iniciar una negociación como esta, porque hay una mayor flexibilidad. Cuando los dados están en el aire, es mucho más fácil que no si están ya fijados en la tierra por mucho tiempo. No siempre es el caso, pero es una buena oportunidad para tener progreso. Y bueno, después haré otros comentarios, después de Sergio. Y esto es muy importante para que funcionen procesos transicionales, procesos de que miran al pasado. Y es, digamos, hay que partir del realismo. Cualquier Estado que enfrente, podemos usar la descripción que quieran, un grupo terrorista, una insurgencia, una guerrilla, yo diría que necesariamente va a encontrar ciertos niveles de colusión en sus filas con otros que están atacando a esas organizaciones, simplemente porque son estas fundamentalmente guerras de información. Y yo creo, sospecho que hubo más colusión de lo que está diciendo Jonathan en Irlanda del Norte, posiblemente en este país también. Entonces, cuando se mira qué fue lo que ocurrió, y aquí es donde hay que ser muy fino en la explicación, porque no quiere decir que nadie se esté equiparando, pero a los estados les cuesta mucho trabajo
reconocer el daño que ellos mismos hayan podido hacer. Y la base, lo que nos permitió, más que cualquier otra cosa en Colombia, encontrar una solución, fue la disposición del gobierno y del presidente Santos, en primer lugar, a decir sí, nosotros también somos culpables de delitos y estamos dispuestos a mirar las víctimas de todos los perpetradores que pueda haber, incluyéndonos a nosotros. En los países europeos no existió, afortunadamente, la triste colusión que existió en Colombia por periodos, porque no fue siempre así. Mi propia visión, y no solamente es mi visión, sino lo conozco de primera mano, es que en la medida en que nuestras fuerzas militares y de policía se fortalecieron, se profesionalizaron, se redujo esta colusión, pero estuvo ahí y existió. Y enfrentar eso para un Estado es muy difícil, es muy duro. Incluso si está lejos en el pasado, es casi siempre inaceptable, pero sin eso, a mi juicio, no se puede dar un paso real a tener un marco de solución y de tratamiento del pasado. En la pregunta de Borja, que Borja modestamente no dice nada de él mismo, pero Borja probablemente conoce mejor a Colombia que todos nosotros porque estuvo metido muchos años en las regiones más duras del país, en la frontera con Ecuador, si mal no recuerdo, Borja. Esta es una pregunta muy difícil en un país como Colombia. ¿En qué consiste la agenda? Ya me referí a eso. ¿Qué es legítimo negociar? ¿Qué es legítimo negociar? Nosotros la solución que encontramos con las FARC fue este concepto rector del fin del conflicto. Estamos acá para terminar la guerra, pero también para asegurar su no repetición, y eso supone que tenemos que tocar temas que van más allá simplemente de un cese al fuego y un desarme. Por una parte, porque el gobierno tenía genuino interés en que se acordaran unas cosas que iban a impedir la continuidad de la violencia en estas zonas, sobre todo profundas rurales, y por otra parte, pues porque evidentemente ninguna guerrilla de 50 años se sienta a negociar con un gobierno para decir, bueno, ¿a dónde le firmo para dejar las armas? Tienen unas visiones y hay que encontrar cómo se conjugan. Ahora, cada proceso es distinto. Borja menciona el caso del ELN, que tiene una estructura muy distinta a la de las FARC, y ahí el famoso dicho que nunca hay que pelear la última guerra. En el caso nuestro, creo que cometimos el error en tiempo real de pensar algunos que es que lo del ELN iba a ser igual a lo de las FARC, y eso no iba a funcionar así porque es una organización muy distinta, mucho más regional, y puede haber esquemas, digamos, del tipo que menciona Borja, pero yo volvería a esta limitación, que entre otras cosas nos devuelve a la discusión del plebiscito del referendo. Y era parte de la razón por la que dijimos, oiga, esto lo ponemos a disposición de los colombianos para que miren qué opinen sobre lo que acordamos, era pues porque necesariamente teníamos que ir más allá, dentro de ciertas limitaciones, con una agenda acotada, pero más allá de lo que normalmente sería una negociación de desarme, y tocar temas que van a involucrar al resto de la sociedad. Y por eso, bueno, ¿qué opinan? Legítimamente, en espíritu democrático, dijimos, bueno, hay que decir y preguntar al país qué opina de que se haga un gran programa de desarrollo, inclusión, de desarrollo rural e inclusión democrática, que es uno de los ejes del acuerdo. ¿Qué opina de todas estas medidas de fortalecimiento de la participación democrática? ¿Y qué opina de esta solución en materia de justicia para las víctimas? No había otra solución y teníamos que jugar el juego así. You wanted to add something? Yeah, just add on that because I think it's a really central question. Es una pregunta fundamental la que se ha formulado sobre todo este tema. Es un tema que Sergio y yo hemos debatido muchísimo, porque es un tema fundamental que uno tiene que decidir con las FARC, la agenda para el debate, para la discusión. Yo formé parte de las negociaciones con ETA. En Irlanda del Norte nunca negociamos con el IRA. Negociamos con el Sinn Féin, que tenía digamos, la característica de ser un partido político. Y cuando Gerry Adam y Alec McGuinness dijeron que iban a preguntarle al IRA, salían de la sala y volvían. No era tan sencillo, tenían que hablar con el Consejo del Ejército del IRA y con muchas personas, pero no habría sido correcto para nosotros negociar temas políticos como los derechos humanos, como en la lengua irlandesa con el IRA. Eso habría sido erróneo. Pero negociar con el Sinn Féin y también con el SPL y con la coalición y con distintos partidos políticos fue lo correcto. Y cuando yo me hice consciente de las negociaciones,
Estaba ligeramente preocupado de que estuviese negociando temas sustantivos políticos que pudiesen afectar a toda la región, con una organización armada. De hecho, al final, la negociación no trató sobre eso, trató sobre lo que ya he dicho, acabar con el conflicto armado y las consecuencias del conflicto en términos de armas y víctimas. Ahora, el problema con cada grupo armado es que ellos quieren hablar de las causas raíz del problema. Y cuando empiezas con eso, te pierdes porque empiezas a hablar de todo. Y ese es el problema del ELN, porque de eso es lo que ellos quieren hablar. Y han querido hablar sobre esto durante mucho, mucho tiempo. Bien, gracias a los dos. Muy interesante, pero os voy a intentar complicar un poco la vida. No habéis hablado de diálogo con terroristas. Realmente se ha hablado de negociaciones de paz y de, por tanto, negociaciones y diálogo con grupos que actuaron con conductas terroristas, pero que tenían objetivos políticos. Solo en la fase final de Afganistán se ha hablado realmente del tema donde no había. Entonces, mis preguntas concretas son las siguientes. ¿Qué diferencia establecéis entre dialogar y negociar? Y si estáis de acuerdo en que no puede haber negociación sin crear antes un espacio, canales, mecanismos de confianza y de diálogo eficaces. Segunda pregunta. Terrorismo. No hay forma de definir jurídicamente terrorismo, como sabéis, desde hace 40 años. Por tanto, se define en el marco de... Perdón, no me presenté. Rafael Grasa, Universidad Autónoma de Barcelona. Se define terrorismo como conductas. Y, por tanto, hay grupos como la OLP, como el IRA, como las FARC, que utilizan conductas terroristas, pero que no se pueden definir como grupos terroristas constantemente. Eso es especialmente importante. A partir de los magnicidios de los grupos anarquistas en el siglo XIX y a partir del 11 de septiembre del 2001, aparece un nuevo tipo de terrorismo, que es el que describe... Joseph Conrad en El agente secreto, que es el tipo de terrorismo que quiere acabar con el sistema pero que no pide nada a cambio. No puedes establecer una agenda negociadora para la mesa. Y eso es lo que vemos básicamente con Al-Qaeda. Ahí es donde voy. Realmente, en mi opinión, en Afganistán no ha habido negociaciones de paz. Ha habido negociaciones... Ha habido conversaciones y conferencias diplomáticas, como la que comentaba Sergio, pero ¿creéis que se puede dialogar también y negociar con grupos terroristas tipo Al-Qaeda? Estado Islámico ya se parecería más a los anteriores, está entre medio. Y la última pregunta, mediación parcial. La mediación parcial, la mediación no objetiva, fue clave en Sudáfrica, fue clave a través de los surafricanos en el caso de Israel, de Irlanda, como conoce bien Jonathan, y ha sido clave en Euskadi, internamente. En Colombia, que yo sepa, no hubo gran mediación interna, fuera tal vez con algunos empresarios y fuerzas de gobierno, etcétera, desde esa perspectiva. ¿Es cierto que ha habido mediación interna en Afganistán? Gracias. We move on. Three, or at least six. Well, that's the speciality. Questions and sub-questions. A ver, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, pero no todas, No estoy del todo seguro. A ver, voy a empezar por aquí. Sí. Desde mi punto de vista existe una diferencia entre un diálogo y negociación. Y no siempre es el momento adecuado para la negociación, pero casi siempre es el momento adecuado para el diálogo, si lo puedes hacer. Es por eso que tuvimos canales con la IRA desde el 72 en adelante, para que pudiésemos utilizarlos cuando necesitábamos utilizarlos. Y solo se desarrollaron en negociaciones en momentos cruciales, especialmente cuando John Major se convirtió en primer ministro. Sí que existe una diferencia, por lo tanto. Creo, y de hecho establezco una distinción, entre distintos grupos terroristas. Yo no creo que establezco una diferencia o una distinción, tanto como lo hacen otras personas, entre los distintos tipos de terrorismo. Nihilismo, terrorismo de izquierdas, de liberación y el terrorismo nihilista. Son distintas personas con las que puedes negociar, pero también
Hay personas con las que no tiene sentido negociar. Yo no creo que tiene sentido alguno negociar con Biden Mulhern, porque no tenían suficiente apoyo político como para negociar con ellos. Yo no negociaría tampoco con los terroristas republicanos disidentes que quedan en Irlanda del Norte porque no tienen apoyo político. Sinn Féin tenía el 20% de los votos en Irlanda del Norte, del voto católico en Irlanda del Norte, incluso en el punto álgido del conflicto. O sea, que tenían mucho apoyo político. En lo que no estoy de acuerdo contigo es que no creo que necesariamente Al-Qaeda e ISIS, el Estado Islámico, sean grupos que no tengan apoyo político. Ciertamente hemos logrado gestionar la paz con algunos grupos islamistas, con GAM en Anhui y con AMALAB en las Filipinas. Y hubo una verdadera negociación con los talibanes. No funcionó por las razones que he esgrimido, pero hubo digamos, reuniones entre el gobierno y los talibanes, auténticos diálogos y que debatieron las potenciales soluciones. O sea, yo estoy a favor del diálogo con grupos que tienen verdadero apoyo político, no con los que no lo tienen. Y podíamos pensar que hemos sacado a ISIS, al Estado Islámico, de Irak, pero todavía están allí, todavía se están reorganizando. Y en un momento dado, a menos que tratemos el tema sunita, que han quedado desposeídos en Irak, no vamos a resolver el problema. O sea, que deberíamos tener un debate, una discusión entre alguien y alguien sobre ese tema. Y lo que es interesante cuando analizamos Al-Qaeda en el mundo, o los grupos que dicen que son del Estado Islámico, como Nigeria, aquí hay cosas reales sobre las que se pueden hablar. Existen temas transaccionales que se pueden negociar y que representan una opinión que se podía debatir. No tienes el éxito asegurado, pero al menos tienes que intentarlo. Sí, Boko Haram tiene temas transaccionales que están dispuestos a negociar. Boko Haram, sí. Y el apoyo, y tienen auténtico apoyo político, si no tendrían tantos. Muchos son secuestrados, pero muchos no. Son personas que comparten su visión por razones de venganza, porque sus padres han sido asesinados o por lo que sea. Vale. Rafael. Siguiente. Evidentemente, con estos conceptos, negociar, dialogar, pues uno puede inventarse la clasificación que quiera. Yo voy a tratar la siguiente desde una perspectiva ligeramente distinta, porque este es un tema que realmente para Colombia es estratégico y es muy actual. Y es el criterio de esta organización armada, ¿qué es lo que está persiguiendo? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Si esta organización armada es una organización que tiene como objetivo, tiene un objetivo político de poder, dejo de lado los crímenes que haya cometido, etc., tengo un marco dentro del cual puedo tener una interlocución. No estoy obligado de ninguna manera, entre otras cosas, ¿no? pero la puedo tener. Pero para afinar los conceptos me parece que es útil irse a otro extremo distinto, que es el del crimen organizado. Por eso es que eso es tan estratégico en Colombia. Hay hoy en México carteles, y ya desde hace bastante tiempo, que tienen un despliegue y un control territorial tienen que envidiarle a lo que han hecho guerrillas en América Latina. Habrán visto ustedes algunos las imágenes, digamos, de tomándose a Sinaloa, o en fin. Y entonces la pregunta es, bueno, y entonces ahí, claro, porque alguien puede decir objetivamente, el CICR, pues, yo estuve involucrado en esas discusiones hace muchísimos años, puede decir, no, pues realmente el nivel de control y de despliegue que tienen de armas es informado. Pero estratégicamente, desde el punto de vista del Estado, yo digo, no. Estos señores no están persiguiendo ningún objetivo de poder. Lo que están haciendo es para enriquecerse. Y esto en un país como Colombia es supremamente importante. Y es lo que nosotros, yo llamaba, es en qué dirección va la flecha. Yo ejerzo control territorial, armo una logística, consigo unos medios para lograr este objetivo, o es al revés. O es, yo estoy ejerciendo este control territorial es para conseguir unos fondos y enriquecerme con actividades ilícitas. Si estoy de ese lado, no hay negociación de paz. Y yo puedo objetivamente parecerme a una guerrilla histórica, incluso ser más poderoso militarmente como son los carteles mexicanos, pero yo no negocio con ellos porque destruyo el Estado de Derecho en esas circunstancias. Si me paso entonces ahora al otro caso, que son los grupos, digamos,
habrá ejemplos de anarquistas históricos. Pero lo primero es lo obvio, ¿no? Hay dichos en todos los idiomas que uno no puede bailar si el otro no quiere. Pues si este tiene, está en un proyecto nihilista de destrucción, pues yo lo enfrento como Estado y no hay nada más que hacer, no tengo nada más que hablar con él. Yo creo que yo lo que trataría de decir es, con esta organización hay un marco político de Estado dentro del cual se puedan tramitar, como acaba de decir Jonathan, algunas demandas de alguna cosa o no. Y puede haber capítulos de esas organizaciones en el África con los que se puede hacer, y puede haber casos en los que no. Digamos, si Al-Qaeda es, como parece ser realmente un proyecto nihilista, que no hay nada que discutir con Al-Qaeda. ¿Cuál es el marco dentro del cual no hay ninguna transacción posible ahí? Pero siempre hay que mirar si es posible algo. Y con el caso de los talibanes, que realmente es el gran error histórico del vergonzoso, que parece que no se hubiera aprendido nada de Vietnam, a pesar de que todos los generales americanos, todos tienen sus PhDs de las mejores universidades, yo digo, no aprendieron nada, es, oiga, estos señores que primero crearon este enemigo, y luego, pues, estos señores sí tienen un proyecto de poder, entonces hay que jugar este juego, pero jugarlo duro, hay que coordinar la estrategia militar con la negociación, y ya al final lo que estábamos con Jonathan era, digamos, era prácticamente imposible, porque el proyecto político, de todas maneras, es un proyecto muy lejano, y construir el puente entre unos valores republicanos y la idea que tenían ellos de un Emirato Árabe Islámico, perdón, era muy difícil, pero siempre en las negociaciones se abren oportunidades, siempre hay intereses de poder y no es imposible, y había un marco, de manera que yo creo que sí era posible, porque entre otras cosas, de alguna manera hay una representación, digamos, hay que ser muy cuidadoso con esto, yo no le estoy atribuyendo una representación política directa a los talibanes de nadie, pero sí había un choque, digamos, entre la cultura que se ha desarrollado en el mundo urbano de Afganistán y el Afganistán profundo de donde salían estos señores, y no es difícil imaginarse cosas que uno se puede inventar para decir, venga, dentro de este marco podríamos acordar unas cosas en las que todos estamos de acuerdo. Había una pregunta por aquí, y algún mes por... Y una otra en ella. Una, dos y tres. Perfecta. Sí, por favor. Para los que nos están siguiendo por streaming, si quieren hacer preguntas en el chat, me llegan aquí el móvil y estoy pendiente también. Buenas tardes, Ricardo Fisas. Primero, antes que nada, muchísimas gracias. Interesantísimo. Podríamos estar seguramente toda la noche preguntando y preguntando. Tres rápidas preguntas. Una... Y es una simple curiosidad, en todo proceso de guerra entiendo que tiene que haber gente muy interesada que no se produzca la paz. Estoy pensando en lobbies armamentísticos, etcétera. ¿Se tienen en cuenta? ¿Se habla con ellos en algún momento o no? Independientemente de otros actores políticos que no quieran de esto. Luego... con el tema que ahora comentamos del terrorismo, me gustaría saber vuestra opinión, que habéis hablado con las FARC, que en Afganistán, etcétera, etcétera. Nosotros desde Occidente siempre se habla de los grupos terroristas, las FARC, etcétera. ¿Qué visión tienen ellos? Porque para ellos seguramente los terroristas es el gobierno colombiano en un momento dado. Para los afganos, que han muerto 150.000 civiles, son las fuerzas occidentales las que son las terroristas. ¿Qué opinión hay desde el otro lado? Y luego, solamente para acabar, en todos estos años de negociación, y me imagino que tiene que ser difícil también porque cada situación es diferente, ¿qué es lo que os sigue sorprendiendo en estos procesos de negociación? Como son varias preguntas, responem y después farem las dudas que queden. Sergio siempre espera que Jonathan responda primero. It's making me do the hard work. Espero la cuarta ya. Let me take the second question first. The question about terrorism. Que también es una pregunta que no he respondido anteriormente. Estoy de acuerdo, el terrorismo no es un término particularmente útil. De hecho, mi libro en inglés se titula Hablando con terroristas. Yo, de hecho, lo quería titular Hablando con grupos no
estatales. Y me dijeron que era un título demasiado largo. Pero tienes razón, el terrorismo es una táctica y puede ser utilizada por los gobiernos como Irán y por individuos también. Puedes apuñalar a una persona en la calle. Es decir, que intentar categorizar a las personas como terroristas no ayuda porque es una táctica que se está aplicando simplemente. Pero se utiliza de manera muy laxa. Lo que necesitamos son... Lo que tenemos son enemigos que quieren eliminar a las personas que no les gustan. Por lo tanto, estoy de acuerdo. No es un término particularmente útil y a menudo puede causar auténticos problemas. Por ejemplo, los Estados Unidos habían categorizado al Frente Polisario como terroristas y cuando ganaron las elecciones no permitió que el gobierno pudiese hablar con ellos. Y aquí en Europa también, categorizando a las personas como terroristas, hace imposible que aquellos de nosotros que queremos hablar con ellos intentemos hacer progresos hablando con ellos aquí. Es muy difícil hablar con ellos allí porque, de alguna manera, esto no se puede. Lo que no nos aplicamos a nosotros se aplica también en Suiza. Y por lo tanto es muy difícil hablar con estas organizaciones tildadas de terroristas. En cuanto a personas que tienen un interés en continuar con el conflicto, y esto es el caso en todos los conflictos, los soldados no quieren aceptar haber sido vencidos, quieren continuar otra oportunidad. Por ejemplo, Myanmar ha estado trabajando durante mucho tiempo y el ejército tiene muchos intereses en que la guerra continúe porque es así como obtienen un presupuesto bastante desproporcionado. Individualmente también pueden ganar dinero del comercio ilegal. Y si hablamos del delta del Níger, por ejemplo, tenemos a jóvenes que viven con menos de $1 al día y si cogen las armas ganan $100 al día y simplemente su estatus aumenta. Por lo tanto, ellos también tienen un interés en que la guerra continúe. Aung San Suu Kyi me dijo una vez: nunca vamos a resolver este problema a menos que resolvamos el problema de la guerra económica. Y esto es erróneo pensar así, porque nunca puedes resolver la guerra económica y luego tratar con los temas políticos. Tienes que intentar arreglarlos ambos a la vez y encontrar una manera de alguna manera, neutralizar a aquellos que se benefician de la guerra para que se detengan y para que también se puedan beneficiar de la paz. No hay nada más. Por lo menos no morirán, porque normalmente ganar dinero de la economía de la guerra es algo muy peligroso en términos de conservar tu vida. No es algo fácil de hacer, tienes que pensar en ello. Pero si dices, bueno, voy a tratar primero con esto, casi nunca funciona. Y bueno, esto en cuanto al efecto sorpresa o lo que todavía nos sorprende, se lo dejaré a Sergio. Se oponen al proceso, sino realmente tienen un interés en que continúe la guerra. En países como Colombia, este es casi que el reto más grande. Dejo de lado los políticos que tienen interés en que continúe la guerra y me concentro justamente en todo el mundo criminal que tiene un interés en que se mantengan ciertas condiciones. Y parte de la solución en Colombia era, como acaba de decir Jonathan, justamente distinguir con quién puedo yo negociar y por lo menos sacar esta parte de la violencia, que es la violencia histórica, estructurante, que ha tenido el mayor impacto político, para luego ponerlo, usar una expresión que en Colombia tiene unas resonancias equivocadas, pero poner la cosa en sus justas proporciones, de decir, bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que debería haber ocurrido en esta siguiente fase? Y que desafortunadamente el gobierno actual, a mi juicio, por estar cegado ideológicamente frente a la idea de que realmente se acabó el conflicto histórico, pero quedan todas esas otras fuentes de violencia y yo tengo que reformular toda mi estrategia de seguridad para ver cómo es que enfrento a estos otros señores que no funcionan de la misma manera que las FARC. Ahí otra vez hay límites. Con todo este mundo del narcotráfico hay algunos instrumentos en la justicia, sometimiento, etcétera, pero no de negociación, y parte de lo que del arte, digamos, de gobernar es entender, poner cada cosa en su lugar y usar los instrumentos adecuados. Frente a la pregunta de cómo nos veían a nosotros, yo voy a decir una cosa que además noté en lo que alcancé a entender y a estudiar en el caso de los talibanes, y es... me parece que probablemente es un tema común a muchas guerrillas, insurgencias, grupos terroristas, etcétera, que ellos mismos, que además han enfrentado a estados, en algunos casos como el de Colombia, estados fuertes, poderosos, pero en el caso de Afganistán una cosa de otro nivel, porque en Colombia
tengo que decir también la diferencia de Afganistán, fuimos mucho más cuidadosos, por ejemplo, en el uso del fuego aéreo. Estos movimientos tienden a verse a sí mismos como víctimas. Un tema recurrente de los talibanes que había que tratar en esta negociación era su imagen de sí mismo como víctimas que habían hecho un enorme sacrificio. Parte del problema político hoy con los talibanes es que ellos sienten que se merecen el lugar donde están porque hicieron un sacrificio enorme, porque llevan los americanos bombardeándolos 15 años sin piedad y han perdido números inimaginables de hombres. Entonces, este sentido de victimización que de alguna manera hay que por lo menos reconocer en un proceso de negociación. Bueno, temes profunds. Anem tancant. Hi ha una i dues preguntes al públic presencial i tenim una pregunta que ens plantegen per el xat, que serà l'última. Sí, por favor. Vale, muchas gracias. Yo me llamo Paula y tengo una pregunta para cada uno de vosotros. Para ti, Sergio, te quería preguntar, como hablabas, ¿no?, del tema del proyecto político, como que no hace falta como politizar un movimiento terrorista, pero bueno, como el tema de que para negociar sí que es importante. En el caso de Barrio 18 Mara Salvatrucha, en El Salvador, Honduras, aunque no sea un proyecto político, cuando es algo que incide tanto en la población y que es día a día y es durante años, el negarse a hablar con ellos ha sido estratégico, no ha sido también un error. Y bueno, y también en el tema de ETA que antes comentabas, que todos los presidentes españoles habían tenido negociaciones con ETA, pero por ejemplo Aznar, o no ha habido siempre una política mucho del PP de culpar al terrorismo de ETA absolutamente de todo, sin justificar a ETA en ningún caso. Pero a nivel estratégico, si tú estás intentando negociar la paz con ETA y tú haces este discurso político para el proceso de paz, ¿es contraproducente? So, bueno. I didn't understand that last question. So, that's the youth gangs in El Salvador. No, the one about ETA. And what clarification of the question? Yeah, I can't. Espera. Sí. Pasa ya el micro, sisplau. Trying to do it in English. Thank you. If it's better. You said before that every political. Yo que cualquier presidente español ha intentado mediar con ETA, con el gobierno. Usted, pero bueno, tenían un discurso político muy duro contra ETA. Y no sé si eso fue bueno para el proceso de paz o no. Si intentas hacer esto, yo intento que es una manera de hacerlo políticamente, pero si ha sido tan duro, no entiendo si esto actuó como obstáculo para el proceso de paz o no. Carteles mexicanos, yo soy periodista italiano. E Italia, entre el Estado italiano, entre 93, finales de 92, sí decidió abrir canales de comunicación con la mafia después de los atentados a los jueces Falcone, Borsellino y los atentados en Florencia y en Roma. Y en ese caso, ¿usted no cree correcto lo que hizo el Estado italiano? ¿Cuál habría sido el marco mejor para llevarlo adelante? Gracias. Comencemos con estos temas. Y sí. Entonces, como siempre, los conceptos los puede uno llenar a veces como le parezca. Entonces, ¿qué quiere decir que es político, que un grupo es político? Evidentemente, si una organización armada tiene una capacidad de coerción sobre una población significativa en un territorio, y podemos estar hablando de la Cosa Nostra en el siglo XIX, o de los carteles mexicanos hoy, o de partes de Colombia hoy, pues evidentemente que esto tiene un componente político porque estas organizaciones están interactuando con esa sociedad, con esas comunidades, con parte de la polis, puede uno decir. Entonces alguien podría decir, bueno, si lo miro objetivamente, aquí hay un problema político. Eso puede ser cierto, pero no se deriva de esa situación, a mi juicio,
la consecuencia de que yo como Estado decida desarrollar, tal vez nosotros los colombianos, como somos tan legalistas, tenemos todo esto muy desarrollado en normas y leyes, y estoy muy influenciado por la visión colombiana, es decir, tengo que tener unos límites muy firmes entre un mundo y el otro, porque si no, en el caso de Colombia, lo que hago es que creo incentivos perversos para que estos grupos desplieguen incluso más violencia de la que suelen hacer, se militaricen más para entrar en un proceso de diálogo conmigo, y esto no es una teoría académica, esto es lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, con el proceso de los paramilitares, y es que una serie de narcotraficantes se unieron con ese propósito. Entonces, para un país como Colombia es muy importante conceptualmente y estratégicamente distinguir. Ahora, eso no quiere decir, volvamos a tener, ser precisos con los términos, no quiere decir que yo, desde el punto de vista judicial, no, o sea, los sistemas anglosajones en Estados Unidos, ¿qué pasa? Todo el tiempo están hablando con los criminales, le están haciendo ofertas de negociación, le están haciendo propuestas. Todo el mundo de la persecución del narcotráfico, los narcos de la DEA funciona sobre la base de unas negociaciones y unos acuerdos donde eso jamás llega ni siquiera a un tribunal porque ya todo se ha acordado, pongan la cuenta de banco tanto, usted acepta esto y se acabó. Y llevando esto a un nivel, digamos, más social, como el de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, digamos, a mí me parece que un Estado puede tener contactos, puede ofrecer rutas de sometimiento a la justicia que faciliten y que reconozcan de manera realista la dimensión del problema. Luego hay casos como el de Italia, la misma Colombia, el presidente César Gaviria hizo una negociación bastante vergonzosa con Pablo Escobar, pero es lo que la realidad le pareció a él que le permitía en ese momento. Y yo puedo incluso, de alguna manera, sin que esto sea una negociación política, el sentido de una negociación de paz, decir que voy a asumir unas responsabilidades sobre estas comunidades, en fin, pero dentro de ese marco. Para mí lo que es importante es que sea claro que este es un marco de la justicia, desde el Estado de Derecho. Es una relación vertical, no es una relación horizontal de una negociación de paz. Has dicho que también habrá una pregunta por escrito, ¿verdad? Por parte del chat. Sí, será la pregunta final. De acuerdo. Bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio sobre los aspectos delictivos o criminales, es decir, sentarse a negociar con las bandas criminales de El Salvador no tendría éxito porque no tienen objetivos políticos, básicamente, y por lo tanto no puedes tener una negociación política con una persona o con un grupo que no tiene objetivos políticos. Eso no significa que no puedas negociar. Ahora bien, negociar en casos de secuestros es una disciplina completamente diferente, es un tipo de negociación totalmente distinta. Recuerdo cuando alguien intentó negociar entre dos bandas en el medio de Birmingham y se estaban matando mutuamente y utilizaban a chicos de 12 años y de 20 años que iban a la cárcel. Es decir, que es una paz que no es política. Simplemente lo que intentas hacer es un alto al fuego, intentar evitar que se maten mutuamente. En lo que se refiere a Aznar, no sé por qué las conversaciones de Aznar fracasaron, pero claramente su retórica no ayudó muchísimo, más bien intensificó la tensión. Y supongo que existían varias razones. Pero si analizamos la historia, no estoy seguro de que fuese su retórica completamente, pero tú has planteado un punto muy importante. Es difícil lograr la paz si todavía estás catalogando el grupo como si fuese el demonio mismo. Porque ¿cómo esperas que la gente acepte que se llegue a la paz con personas que todavía estás denunciando como si fuesen el diablo? Hay una cosa de la que no hemos hablado en Colombia, que es el abordaje que adoptó el presidente Santos, adoptó hablando. En Irlanda del Norte tuvimos un alto al fuego antes de empezar a negociar. No negociábamos con la ira mientras tuviesen violencia. Pero en el presidente Santos, debido a la mala experiencia del alto al fuego, bueno, de alguna manera mantuvo la presión ejercida en relación a la violencia que continuaba durante los procesos de paz. Pero de alguna manera redujo el tono de las clasificaciones. Y una pregunta que no respondimos anteriormente sobre la mediación.
la mediación no fue realmente utilizada en Colombia. Hubo noruegos y cubanos, pero no mediaban, hacían de testigos. Adafka no aceptaba mediadores en la mesa. Mi única impresión en Afganistán es que ninguna de las partes aceptaría la mediación. Especialmente los talibanes claramente no querían que no hubiese ningún no afgano en la grupa. Jamal no logró entrar en la sala, pero realmente no logró desempeñar el papel de mediador. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar de manera más imaginativa sobre la mediación y lo que ha hecho la mediación. Me gusta la idea de una mediación virtual en la que tienes asesores a ambos lados que pueden hablarse mutuamente y tienen algunos programas y luego permitir que se haga progresos en la mesa negociadora. Tenemos que ser más creativos cuando hablamos de mediación. No es simplemente como George Mitchell, que desempeñó un papel importante, pero puede ser hecho de manera distinta. Y que creo que tiene respuesta rápida y con eso, de hecho, cerramos el acto porque ya es un poco tarde. Saludamos a Gerson Arias de la Comisión de la Verdad de Colombia, que nos pregunta, les pregunta a los ponentes... ¿Podrían hablar de una acción o decisión que hoy piensan que no repetirían o cambiarían? Y no sé por ser antiguos colegas, Sergio, si... No, me reservo mi derecho a ser el segundo. voy a mediar y voy a preguntar a la otra parte si está de acuerdo en responder primero. Javier, hay muchas cosas de las negociaciones, incluyendo las de Irlanda del Norte, que, de las que me arrepiento. Si pudieses vivir tu vida al revés, podrías hacer las cosas distintas. Pero hay una cosa de la que me arrepiento, pero no estoy seguro de que lo habría hecho de manera distinta, que es una manera extraña de proponerlo. Uno de los temas centrales en Irlanda del Norte eran las armas. E históricamente en Irlanda del Norte lo que ocurría con las armas cuando tenías un acuerdo de paz, remontándonos a los siglos XIX y XX, es que las armas... eran colocadas en el tejado de tu casa. Y las armas eran un tema importante en los procesos de negociación. Si se convirtió en un proceso, en un tema importante para nosotros, porque John Major negociaba un alto al fuego con la IRA, no podía lograr que la IRA aceptase un alto al fuego permanente. Y él temía tener que negociar bajo la amenaza de violencia, que no es una buena manera de negociar. Él siempre hablaba de un alto al fuego temporal. Y él intentó introducir un sustituto para un alto al fuego, y es decirles que entregaran todas sus armas antes de empezar a negociar. El problema de establecer esta prerrogativa es que entras en un problema, porque IRA dijo que no vamos a hacerlo. Y Major se vio obstaculizado y dijo, bueno, podrían desarmarse o entregar la mayor parte de sus armas. Dijeron que no, los de IRA de nuevo. Y finalmente... Washington propuso que entregasen completamente sus armas. Y este tema se convirtió en un problema enorme en las negociaciones. Y nosotros no pudimos resolverlo en el acuerdo de Viernes Santo. Resolvimos muchos de los otros problemas, pero las armas no las pudimos resolver. Durante 3 años, más que 3 días y 3 noches, no se pudo resolver. Porque los unionistas no iban a hablar con personas que todavía tenían un ejército privado y armas, y los republicanos no creían que los unionistas jamás compartirían el poder, y si de alguna manera entregasen sus armas no podrían acceder al poder. Y bueno, creamos una ambigüedad, pero el problema de la ambigüedad creativa es que se convierte en ambigüedad destructiva y condujo al socavamiento del acuerdo político por parte de los unionistas. Los unionistas nunca creyeron que lo que habíamos escrito sobre el papel era cierto. Creían que la IRA entregaría sus armas, y como que la IRA no entregaba sus armas, no podían llegar al gobierno. Y pasamos 8 o 9 años antes de lograr que las instituciones pudiesen establecerse. Por lo tanto, me arrepiento de haber utilizado la ambigüedad creativa que utilicé, pero no estoy seguro de que habría podido hacer las cosas de manera distinta, porque no habríamos logrado los acuerdos del Viernes Santo si no hubiéramos utilizado esta ambigüedad creativa. Pero es que, bueno, Colombia aún hasta el día de hoy tiene diferentes fuentes de violencia, pero realmente el sentido de una guerrilla con historia, etcétera, pues teníamos las FARC, que era la más grande, la más poderosa en la historia de América Latina, pero también al ELN, y siempre fue un reto muy grande, y Jonathan nos ayudó a pensar en eso, cómo coordinar estas dos cosas. Y en un momento dado, como
la negociación con las FARC tenía tanta fuerza, pero también era tan compleja y demandaba tanta atención, o no sé, o por las razones que sea, el presidente Santos toma la decisión de realmente crear un grupo enteramente paralelo para que tratara el tema del ELN. Y yo creo que me debía haber opuesto con más fuerza como a esa división tan grande, porque realmente creo, claro, cuando alguien quiere una tarea, pues la quiere hacer él y no quiere que le digan cómo la tiene que hacer, pero en eso se pierden muchas oportunidades de coordinación, porque realmente ese era el momento para ver, no necesariamente, la sincronicidad era una cosa muy difícil, pero para haber logrado algún tipo de problema de arreglo criminal con el ELN, que entre otras cosas casi se logra, y Jonathan sabe sobre eso porque estuvo ayudando más adelante con el ELN cuando yo ya había salido. Hubo un caso clásico en Colombia que no se estaba comenzando a saber, pero no se sabe mucho, muy parecido al famoso incidente en el 68 en Estados Unidos con la guerra del Vietnam y Nixon, y es que tenían más o menos acordado un cese al fuego al final del gobierno, y el nuevo gobierno mandó a decir, a través de alguien que había sido el anterior gobierno y que hoy es un embajador, que no firmaran eso, porque realmente venía algo mejor. Lo que no sabe el ELN es que esos eran aún más tramposos que Nixon y obviamente no firmaron absolutamente nada. El segundo error que realmente nos costó mucho fue tal vez por esta visión de que, claro, está en Colombia el conflicto armado, pero detrás del conflicto armado está una situación fáctica, que es un país fragmentado, dividido regionalmente, con una democracia, digamos, con un impacto muy limitado en franjas muy grandes del país, en todos los sentidos, diría yo, salvo el formal de poder votar. Y como creamos toda una visión de tratar de, a través de ese proceso, de impulsar una integración que llevara a una pacificación del país y a una utilización de la democracia para resolver los problemas y a una institucionalización del territorio, y yo personalmente estábamos tan metidos en una cosa que yo llamé en su momento la paz territorial, perdimos el ojo sobre la comunicación con las grandes ciudades de Colombia. Hicimos algunas cosas, y lo mismo con la revista Semana, hacemos foros en algunas ciudades capitales del país, etc. Pero no le llegamos a tiempo con una argumentación clara a la inmensa mayoría de los colombianos que viven de una manera muy modesta en las grandes ciudades de Colombia a explicarles esto, por qué les debería interesar. Porque una de las consecuencias, y una de las, en perspectiva histórica, que yo creo francamente, pues, más allá del debate político, que el presidente Santos no ha tenido suficiente reconocimiento con el acto, digamos, histórico de identificar el momento de negociar, porque la consecuencia de tener éxito en la política de seguridad es que la razón para negociar se debilita, que es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día en Israel. Entonces, la gente dice, oye, están sentados en los cafés, están en las playas de Tel Aviv, y eso que los de Tel Aviv son los que más quieren negociar. Yo porque voy aquí a hacer unas concesiones y acá estamos todos muy bien. Entonces, Ana María misma me decía, que haciendo memoria el otro día, que por esa época en un supermercado en Bogotá le decía a la caja, oiga, y es que están diciendo que a los de las FARC les van a dar tanto para su reintegración, ¿y yo qué? Yo, ¿por qué esto, señores? ¿Y yo qué? ¿Sí? Para ella todo esto es una cosa lejana. Mientras que mencioné a Leiner Palacio, al comienzo, este extraordinario miembro de la Comisión de la Verdad, un amigo común nuestro, que hizo Richard Moreno, que hizo una intervención tremenda ante el Congreso cuando estaba debatiendo qué hacer con el nuevo acuerdo, dijo, es que nosotros vivimos con un AK-47 en la nuca, esa es nuestra situación, pero eso no lo sabían en la ciudad, no lo vivían, lo veían a veces por televisión. Entonces nosotros teníamos que haber hecho realmente un esfuerzo mucho más grande de comunicación con la gran masa de los colombianos que viven en las ciudades. Ha sido un acto largo, casi 2 horas, pero percibo una tensión en el público muy, muy elevada, y creo que es porque hemos tenido un panel de lujo con Jonathan y Sergio, que nos fascinan con su experiencia personal y la profundidad y la trascendencia de sus reflexiones.
Muchas gracias, Sergio, por estar hoy con nosotros. Jonathan, thank you so much for coming and being with us today. Y a tots vosaltres per la vostra participació, presència i atenció.